Películas nominadas a mejor película para la segunda edición de los premios Carmen son Modelo 77, Atípica Films, SL, Movistar Plus. Tengo una pesadilla con la que lo paso fatal. La consagración de la primavera. Estoy tumbada. Blizzard Films, AIE, y Ferdidurke Films, SL. No puedo hacer nada. La maniobra de la tortuga. Aralan Films, A Contracorriente Films y La Maniobra de la Tortuga, AIE. Las Gentiles. Las Gentiles película AIE, Grupo Tranquilo, PC SL y Sacromonte Films SL. Y la mejor película andaluza de este año, según los académicos, es Modelo 77. Buenas noches, muchísimas gracias a la Academia de Cine de Andalucía por este premio. Este año con los compañeros que teníamos en la nominación, la verdad que eran películas maravillosas y creo que le dan muchísimo valor a este premio. Por supuesto, dar las gracias a la Consejería de Cultura de la Junta, al ICAA. Son entidades cuyo apoyo ha sido fundamental para la película. También tenemos que dar las gracias a la Film Commission de Andalucía y a la Film Commission de Cataluña por su apoyo. Y en especial al Ayuntamiento también de Barcelona y a la Film Office de Barcelona, porque rodar Modelo era muy complicado y la verdad es que desde el primer momento que les contamos la idea nos apoyaron muchísimo, nos permitieron hacer todo tipo de intervenciones en la cárcel y fue un placer trabajar con ellos. Fundamental, pues agradecer al equipo. Este premio es de todo el equipo, un equipo con un enorme talento, un equipo con una capacidad de trabajo, un compromiso inigualable y además una calidad humana increíble. Gran parte de ellos están aquí hoy. También hay una parte importante del equipo que son de Barcelona y que hicieron un trabajo estupendo y queremos compartir el premio con ellos. Por último, por supuesto, agradecer a todo el equipo de Movistar Plus, a todo el equipo de Atípica Films, también a la agencia de comunicación Ellas, que nos ha ayudado mucho a preparar toda la estrategia de comunicación y, por supuesto, a nuestro distribuidor Disney, que también pues, ha hecho una gran campaña y nos ha ayudado a lanzar esta película. Yo quiero también dar las gracias, por supuesto, a Rafael Cobos y a Alberto Rodríguez por escribir una historia tan maravillosa y a Alberto Rodríguez por dirigir y por liderar el equipo y hacer esta película. Muchísimas gracias. Pues solo una cosa. Yo estoy feliz de que este premio haya caído en esta película porque cuenta muchas cosas que creo que son importantes. Pero estoy muy feliz también de haberlo hecho con tantísimas películas alrededor, con tantas películas andaluzas, que las he visto casi todas, y si no lo habéis hecho, hacerlo, y si puede ser en el cine, mejor. Hay una persona que siempre me ha dicho, a ver, niño, nunca me has dedicado a nada. Pero es que yo estaba esperando que fuera un día de un premio especial. Y este premio es muy especial, quizás el más especial para mí, porque es el premio de la Academia de mi tierra,
de Andalucía. Y es el premio vuestro, nuestro, vosotros que sois los académicos, pero que sobre todo sois mis amigos y os llevo en el corazón. Entonces, este premio, hoy, tan especial, pues se lo quiero dedicar a esa persona que me decía niño, que nunca me has dedicado a nada, y que además tiene el mismo nombre. Marta, gracias por el acierto, enhorabuena por el acierto, y se lo quiero, por tanto, dedicar en primer lugar a mi madre, que se llama Carmen. Gracias. Como Fale ha señalado, nos hemos pasado más de 15 años luchando por hacer este proyecto, ¿no? Y siempre Alberto, Fale y yo decíamos, esto hay que hacerlo, esto algún día hay que hacerlo, algún día hay que hacerlo. Y hubo momentos en que yo realmente dudé que lo pudiéramos llevar a cabo, ¿no? Al final, pues, gracias a Movistar, gracias a Típica, Alberto, a José Antonio, y por supuesto, gracias a Manu, lo hemos llevado a cabo. Y en cierta medida es el símbolo de una lucha. La película habla de una lucha y para nosotros también fue el símbolo de una lucha por sacar un proyecto adelante. Yo creo que esto es súper importante y esto hoy se lo quiero decir a la gente joven, a esta generación que tiene 20 años más o menos en Andalucía, que está viniendo muy fuerte, gente muy buena, con mucho talento, que sigan luchando por lo que creen, que sigan luchando por contar las historias en las que creen, porque una vez Benito Zambrano me dijo una cosa que da toda la razón, que es que seamos nosotros los dueños de contar nuestras historias. Ahora es el momento de que las historias las empiecen a contar también los más jóvenes que tenemos aquí, ese talento. Y os pido a todos y le pido a las instituciones, por favor, el máximo apoyo a la gente joven que está empezando hoy en día con el cine en Andalucía, porque son muy buenos y necesita que los arropemos al máximo. Por favor, todo el apoyo para ellos. Y si hubo dos personas que siempre nos ayudaron a todos cuando estábamos empezando y sobre todo siempre ayudaron a los más jóvenes, son estas dos personas que yo hoy me estoy acordando muchísimo de ellas y que le quiero dedicar este premio y compartir este hermoso recuerdo que nos dejaron con vosotros. Uno es Benito Herrera y el otro es Juan Antonio Bermúdez. Va por ello. Muchas gracias a todos.